Buenos Dile buenos días. días. Buenos días, buenos días, buenos días. Espero que estén de lo más bien. Yes. Hoy comenzamos nuevamente con nuestras aventuras y estamos celebrando el Día de los Reyes Magos en Puerto Rico. Y ahora vamos para Juana Díaz, al pueblito de Juana Díaz, para poder celebrar el Festival de los Reyes. Que les tenemos historia, perdón que te interrumpa, les tenemos historia, ¿verdad? En el camino les vamos a ir contando, estamos terminando de setear todo en la guagua, seguros, seguridad. Así que ya mismo sabrán, ¿verdad?, cuándo se inició, las costumbres, qué es lo que hay, así que estén pendientes que va a estar bueno el día de hoy. Así que espero que disfruten con nosotros porque ya mismito llegaremos a Juana Díaz al Festival de los Reyes Magos con Abisaí por primera vez. Yeah. Dile adiós, Abisaí. Y nos vemos ahorita. Llegamos, nos encontramos en el pueblito de Juana Díaz. En el día de hoy es 6 de enero, porque vinimos a celebrar el Festival de los Reyes Magos de Juana Díaz. Desde el 2020 no se celebra la tradición de los reyes, ya que por la pandemia tuvieron que cancelarlo el evento, y hoy en el 2023 nos estamos reincorporando nuevamente en la actividad de los Reyes Magos del pueblito de Juana Díaz. Y aquí tenemos a el pastorcito Abisaí. Como pueden ver, dentro de las tradiciones, las personas ya están llegando aquí, ya se están ubicando para lo que es el desfile del Festival de los Reyes. Ya tenemos nuestro pastorcito Abisaí y queremos informarle que esta actividad es un patrimonio de Puerto Rico, es una tradición tan y tan exquisita que se ha convertido en un patrimonio puertorriqueño, ¿verdad, María? Mi mamá, que ella es nacida y criada, ¿verdad?, en Juana Díaz, vamos a estar haciendo ahorita una entrevista para que ustedes, ¿verdad?, sepan un poquito más sobre todo. Pero ahora vamos para un spot para poder sentarnos. Vamos, dale, vamos, pastorcito. Dale. Y ya comenzó el desfile, como pueden ver. Ok, ya estamos por comenzar. Estamos esperando que den el visto bueno para que esto comience de una y ustedes, ¿verdad?, sean testigos de este espectáculo de lo que es, ¿verdad?, la tradición de los días de Reyes. Ahí está, ya el chico está ready. Estamos esperando, ¿verdad?, a que baje un poco más. Quiero que vean hacia allá. Hay de todo. Primero están las banderas nacionales, luego de las banderas nacionales vamos a ver, ¿verdad?, banderas Puerto Rico, obviamente, donde estamos. Tienen Uruguay, República Dominicana, tienen de todos los países. Así que pendiente, que eso se va a poner bueno, pendiente. Este momento tan importante para nuestra ciudad de Juana Díaz y Puerto Rico. Ser un patrimonio nacional indica mucho compromiso y mucha responsabilidad patriótica, la cual es meritorio que hagamos esta parada, esta marcha, este desfile con mucho honor y mucha gloria. Y sobre todo, que los Santos Reyes de Juana Díaz tuvieron la oportunidad de estar en audiencia con el Papa Francisco. Y eso es para nosotros, no es solamente un orgullo, sino engrandecer nuestra alma y corazón. ¡Que vivan los reyes! ¡Que viva el niñito Jesús! Bienvenido y comienza nuestro desfile de reyes.
el Festival de los Reyes Magos, ¿verdad?, conocido en Puerto Rico, en el pueblo de Juana Díaz, dio sus inicios el 6 de enero de 1884, ¿verdad?, donde se celebró por primera vez. Y, ¿verdad?, así fue que nació esta tradición de lo que se conoce la fiesta de los Reyes Magos. Y desde entonces, por 129 años consecutivamente, se ha estado celebrando este festival. Obviamente, como ya le mencionó Eloy, se detuvo, ¿verdad?, por la pandemia, donde no se pudo realizar. Y ahora este año es que, ¿verdad?, volvió otra vez a renacer. Y, ¿verdad?, se considera al padre Valentín Echevarría, que es un sacerdote secular español, como el fundador. ¿Por qué? Porque esta es una tradición que viene desde España y el aspecto católico. Pero en 1985, ¿verdad?, una fecha totalmente diferente a la que dio inicio esta primera fiesta de Reyes, el Consejo Juanadino Pro Festejo de Reyes, como así se le conoce, es un comité organizador, el que se encarga, ¿verdad?, de donde tú vas y le dices: mira, yo quiero participar en el festival, yo voy a llevar mi banda, voy a llevar esta caravana, voy a llevar a mis hijos, o, ¿verdad?, fundaciones. Ellos decidieron, ¿verdad?, compartir con otros pueblos de una manera, ¿verdad?, especial, lo que es esta tradición. Y a través de ellos es que entonces se celebró la primera caravana nacional de los Reyes Magos en 1986. Se tardó un año completo en poder organizar esta primera caravana, el cual el éxito fue súper, y lo que, ¿verdad?, pareció una excelente idea es lo que llevó a 129 años de aspecto religioso y cultural en el pueblo de Juana Díaz. Y no solamente en Juana Díaz, le estoy diciendo en todo Latinoamérica y en todo el mundo. Todo el mundo quiere venir a estas festividades porque son espectaculares, ¿verdad? Cabe recalcar que esta tradición o peregrinación de los Reyes Magos se le conoce también como la Epifanía, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esto es una tradición completamente católica, ¿verdad?, que alude a ese momento en el que Jesús estaba recién nacido y recibió la visita de unos magos de Oriente, ¿verdad?, los cuales fueron a adorarle por ser el Hijo de Dios y que le llevaron oro, incienso y mirra. Y actualmente, ¿verdad?, en muchos países es el día en el que los niños reciben sus regalos, ¿verdad?, conmemorando este momento. Gracias. ¿Qué se dice? Gracias. Gracias. Lo que está sonando de fondo, esa es la banda de Juana Díaz, y en este festival, ¿verdad?, tú hablas con los que están dirigiendo el festival y tú tienes, ¿cómo se dice?, parte de, ahora mismo, mira, si se miran, van a ver diferentes pancartas con diferentes, ¿verdad?, fundaciones y sectores de Juana Díaz que van a ir pasando por ahí.
Como ven, esto es una actividad familiar donde vienen padres, hijos, amistades. So, les invitamos a que, si están en Puerto Rico, aquellos que no son de este país y les gustaría ver este festival, pasen por el pueblo de Juana Díaz el 6 de enero, el Festival de los Reyes. Se los aseguramos que la van a pasar súper bien. Ahí tenemos al alcalde de Juana Díaz. Se encuentra el alcalde de Juana Díaz. Ay, lolelo, 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 lolelo. Aquí en Juana Díaz se prendió el fiestón. Aquí en Juana Díaz se prendió el fiestón. Con la tradición que trae alegría. Y la gente mía ha dicho presente de forma elocuente mientras celebramos. Aquí deleitamos los magos de Oriente. Aquí deleitamos los magos de Oriente. Eso que ustedes ven ahí se conoce como la plena de Puerto Rico. Es una de las músicas autóctonas de nuestro país. ¿Cómo que? Let's go!
guiando. Cuidado con el palo, que tú eres un ninja pastor. El rey Baltasar viene por ahí, Abby. El rey Baltasar, sí. Mira. ¡Viste! ¡Eso! ¡Oh! ¡Ay, ay! ¡Que viva! ¡Que viva! ¿Por ahí viene quién? ¡Baltasar! Ahora sí. Ahora viene Baltasar. Ahora sí. Ahora sí, bebé, ahora sí. Ahora sí. Mira, ahora viene, mi amor, mira, sí. ¿Quién viene por ahí? ¿Baltasar? Baltasar, el segundo. El segundo, muy bien. Nos vamos a tirar una foto. Vamos, una. Espera. Estos reyes, ¿verdad? Que ustedes ven aquí. Esto es una tradición católica, viene de España. Y los reyes estuvieron hace poco, hace como una semana y algo, en el Vaticano, con una vela, una sesión con el Papa. So, somos internacionales. Sí, Abby, sí. Dios bendiga, familia puertorriqueña. Mucha salud y bendición para el pueblo de Puerto Rico. Parte de los Reyes Magos y del Papa Francisco. Amén, amén. Dios bendiga siempre. Esa es nuestra música autóctona de Puerto Rico. Esa es la banda original de Juana Díaz, donde pertenecía mi amigo Roberto, que él tocaba antes ahí. So, esa es la banda original de Juana Díaz, que al día de hoy siguen tocando ellos. Y ha sido una banda que ha ganado competencias internacionales. Y todavía siguen tocando en el Festival de Los Reyes. Este festival, como ustedes están viendo, estamos en la Plaza de Juana Díaz. Es
una plaza espectacular, la decoran una cosa increíble. Es una de mis plazas favoritas, por no decir la favorita. Y en la plaza, ¿verdad? Estamos en la caravana, bajaron los reyes y los reyes hacen su entrada, como ustedes están viendo ahora mismo, hacen su entrada por el mismo centro de la plaza, ¿verdad? Porque las plazas en Puerto Rico, ¿verdad? Está la plaza, pero al final va, ¿verdad? Va a tener una catedral. Pues los reyes van a desfilar todo ese pasillo hasta llegar hacia el frente de la catedral, porque ahí es donde, ¿verdad?, se hace un pesebre viviente donde los reyes llegan a llevarle al niño Jesús el oro, el incienso y la mirra, ¿verdad? Es esta parte simbólica donde se lleva a cabo ese momento. Se postran a llevarle estos obsequios al niñito Jesús, ¿verdad? Es un algo católico que se ha llevado, ¿verdad?, por años y años. Pero luego de que se lleva a cabo la misa, ¿verdad?, los que son católicos participan de la misma, pero en la plaza ustedes van a encontrar parte de nuestra gastronomía que se vende aquí en estos lugares. ¿Te lo ves ahí? Como pueden ver, esto es parte de nuestra gastronomía que estamos viendo ahora. Comida de todo, típica de Puerto Rico, típica de Juana Díaz, el Mavi, porque a Juana Díaz también se le conoce como la ciudad del Mavi. El arroz con gandules, el pollo, el cerdo, la morcilla, el pincho, la pizza, los dulces, las bebidas. Pero además de eso, algo sumamente importante es que en toda actividad que realice Puerto Rico, y mayormente en una tradición nacional, que es un patrimonio cultural de nosotros los puertorriqueños, es que en esta actividad van a ir artesanos. Y hay carpas, vamos a poner como 5 o 6 carpas, una calle completa, donde van a haber artesanos y artesanos y artesanos, donde, ¿verdad?, se presta esta actividad para apoyar lo local, apoyar lo que todos estos artesanos durante años estuvieron haciendo para ese momento tan especial. Típicos de nuestro país. Ah. Y ahora llegamos al Museo de los Reyes Magos. El mismo, ¿verdad?, se estableció en el 2004. Y qué casualidad que este año se cumplen 19 años de establecido el Museo de los Reyes Magos. So, esto significa que el año que viene, el 2024, este museo cumple 20 años de establecido. Y a este museo, ¿verdad?, de los Reyes Magos se le conoce como Casa Museo de los Santos Reyes. Y de ahí, ¿verdad?, es que salen los reyes, se tiran fotos, ¿verdad? Los niños van, los chiquititos, ¿verdad? Los niños pequeños llegan hasta allá para que le tiren fotos, porque tan pronto los reyes salen de esta casa museo, ellos se montan en unos caballos para empezar el desfile. Pero en este museo, que está abierto durante todo el año, tiene actividades tanto de eventos culturales, musicales y religiosos durante todo el año. So, que además de que es la sede del festival de donde salen los reyes, está abierto todo el año y tiene de todo durante todo el año.
Y este museo, como ustedes van a ver a continuación, tiene dos colecciones permanentes. En una, en la primera, cuando tú entras, se va a revelar lo que es la tradición del pueblo de celebrar a los Reyes Magos. Y ¿verdad? Y que esta se va a presentar a través de artes donadas. Esta primera parte van a ser diferentes fotos, ¿verdad? Donde se va a poder observar las vestimentas, cómo fue esa primera caravana nacional, la primera visita al Papa, la instrumentaria que ellos utilizaban, cómo fue evolucionando las personas, la primera vez que ellos fueron al papado, cuando los conocieron. Esta sala es espectacular. La segunda sala se presentan obras de arte donadas. En esta parte hay una sesión que no se puede grabar, ¿verdad? Porque es muy importante. Y en la otra van a ver, en esta segunda parte van a ver diferentes obras talladas a mano. Es algo espectacular. Y ellos tienen, además de dos salas, tienen otra tercera sala donde se presentan exhibiciones temporales de artistas locales. ¿Qué esto quiere decir? Son artistas que durante todo un año han estado dibujando a su puño y mano, y tinta y pincel y pintura, unas obras espectaculares. Ustedes la van a ver, están hermosas. Y, ¿verdad?, esto es un museo que busca, ¿verdad?, que lo visiten, que puedan ver cómo ha sido la tradición de este festival, donde ustedes puedan ver las obras de talentos locales de Puerto Rico que se han encargado de plasmar lo que ha sido este festival, lo que para ellos es este festival, lo que es esta tradición, pero sobre todo lo que para ellos es el nacimiento del niñito Jesús y la tradición de los Reyes Magos en Juana Díaz. Así que veamos. Ustedes pueden ver al lado contrario de nosotros. Usted me estaba diciendo, ¿verdad?, que todo eso es, toda la vestimenta actualmente de los Reyes es hecha por manos puertorriqueñas. Sí, correcto. Confeccionada por manos puertorriqueñas, mujeres. Estas vestimentas conservan el mismo estilo, lo que cambian son las telas. Y en enero siempre las vestimentas son como que vestimentas que no se han visto en viajes anteriores. Ahora, estas forman parte de la colección permanente porque son las vestimentas que utilizaron en Roma en la visita del 2004 cuando conocieron al Papa Juan Pablo II. Ok, perfecto. Igualmente, pues ya los cuadros nos van a presentar la historia de la evolución, ¿verdad? Sí, vamos a diferentes años, diferentes visitas que ellos han realizado, además de Roma, que ellos han visitado Italia, Roma, Italia dos veces. Ellos visitaron Venezuela, Nueva York, visitaron Florida, Cuba y República Dominicana, entre los lugares que han visitado de sus travesías y días que han hecho los Reyes Magos. Y entonces Melchor es uno de los reyes más antiguos que tiene esta tradición. Sí, dentro de nuestra tradición hay personas que han estado al servicio y han preservado este rol y esa misión de ser Rey Mago por años, y el Rey Melchor es el que más lleva años llevando a cabo. Sí, porque por la foto se ve que es el que más. Sí, lo podemos ver repetitivas veces en muchas de nuestras imágenes, en la historia, en los videos, que pues es la figura que lleva muchos años llevando a cabo el rol de Rey Mago. Pues muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes por visitarnos. Y visítenos a Casa Museo de los Santos Reyes de Juana Díaz, abierto miércoles a domingo de 9 de la mañana hasta las 4 de la tarde, todo el año. Así que no se cierra el Día de Reyes, seguimos todo el año. Un buen dato. Y estamos bien cerquita de la Plaza Pública, la calle Comercio, calle 14. Así que están todos aquí bienvenidos. Entradas para adultos $3, niños $2 y personas de la edad avanzada $2. Ya saben, aquí está espectacular y les va a gustar. Así que nosotros vamos a seguir el recorrido, así que nos vemos ya mismo. Ay.
vamos a ver algo diferente que nos dimos cuenta este año. Y es, si se fijan, hay como unos campers. Y es porque este año precisamente hay gente acampando en campers. ¿Por qué? Porque al ser una festividad tan grande y tan importante, la gente, ¿verdad?, prefiere, como ustedes pueden ver viendo, están viendo, tenemos aquí. Es más factible coger un camper, yo lo alquilo. Habilitaron todo este espacio para que, ¿verdad?, tuvieran los campers y pasaran un tiempo muchísimo más cómodo que estar al otro lado. Y están vendiendo piragua. Esa es otra historia. Después les contamos. Pero aquí algo nuevo que está trayendo, ¿verdad?, lo que es la festividad de los Reyes a Juana Díaz. Campers. Importante. Y como pueden ver, aquí tenemos las estatuas de los tres Reyes Magos. La estatua que le da la bienvenida al pueblo de Juana Díaz. Ha sido una experiencia bien bonita, ha sido una experiencia sumamente especial y nos alegra tanto que nuevamente la tradición de los Reyes, una vez más, le estén dando vida luego de que la pandemia en el 2020 pues la cancelara, por decir. Y una vez más, este año, en el 2023, volvieron otra vez con la tradición de los Reyes Magos. Y como pueden ver, ahí es que están las estatuas de los Reyes Magos de Juana Díaz. Así que, Juana Díaz, muchas gracias por esta experiencia hermosa. Y que vivan los Reyes de Juana Díaz. Nos vemos en la próxima. Así que espero que les guste este contenido. Denle like al video. Suscríbanse a nuestro canal, denle a la campanita, denle like, porque mientras más like le dan, otras personas pueden ver nuestro contenido también. Así que Juana Díaz, muchas gracias. Nos vemos a la próxima. Javi, ¿qué te pareció? ¿Disfrutaste en el día de hoy? Ok, ¿qué más? ¿Qué más hiciste? Ok, ¿y llegaste a ver a los Reyes Magos? ¿Y te tiraste fotos con los Reyes? Ok, ¿y qué le quieres decir a las personas que están viendo nuestro canal en el día de hoy? Ok, ¿y qué más? Ok, ¿y qué más? Ajá. Pues despídete de las personas que nos están viendo, dile adiós. Y dirás muchos besitos. Muchos, 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 muchos besitos. Otro más. Eso, dile hasta la próxima. Gracias.